Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Modern 3. Y en el anterior capítulo nos enfrentamos al enmascarado, el cual conseguimos vencerlo y por ello no pudo conseguir la aguja, extraer la sexta aguja que estaba dentro del templo Chupichupjoy. Y sin más que decir, que siga la aventura. Veamos si esta vez sí logro grabar bien, porque en alguna, cuando iba a grabar la primera vez, aparecía como si no hubiera guardado la partida después de enfrentarnos al enmascarado y lo volví a hacer con la estrategia de primero debilitar y fortalecer al debilitar al enemigo y fortalecer a los aliados y después atacar. Y después de eso, los carepuercos se han retirado, al igual que el enmascarado, que el cual estaba sufriendo como un cortocircuito. Ahorita que los noto, tiene un sospechoso parecido a Lucas, sin mencionar que utiliza Pique y Rasengan al igual que él. Y ahora sí, vamos al templo Chupichupjoy. Listo. Vaya, vaya. Me imagino que esas hienas estaban perdidas en el tiempo, razón por la cual no se pudo abrir paso ni con bombas ni con arcilloso. Me imagino que el tiempo pasó mucho tiempo que hasta se marchitó. Hasta perdió tanto en el tiempo que se marchitó una vez regado las aguas del tiempo. El tiempo ha vuelto a fluir en las lianas. Lucas, entremos. De acuerdo. Y por suerte no tenemos espacio vacío para cierto objeto. Y ahora el momento ha llegado. El templo Chupichupjoy. La primera vez que lo jugué pensaba que iba a ser una mazmorra, pero no. Es bastante corto. Es más, la batalla que tuve contra el enmascarado que explorar el templo. Me imagino que esa era la meta tras pasar el paso de arcilla. Tras atravesar el paso de arcilla y enfrentarme al enmascarado para evitar que extraiga esa aguja. Ahorita que lo noto, el enmascarado ha extraído la aguja en lugares abiertos, mientras que Lucas ha extraído la aguja en lugares cerrados. El enmascarado extrajo la aguja del castillo Soge, del monte Nibio y la isla Tanetane, mientras que Lucas ha extraído la aguja de la aguja cerca del lugar, de un lugar cerca del laboratorio de Quimera, al cual necesitaba a Didi para poder pasar. Gracias a sus bailes, el volcán Ignio, el monte de fuego, el cual era como si estuviera en un volcán cerca de Villa Saturn y el templo y ahora vamos a extraer la aguja del templo Chupichupjoy. Sin más que decir, vamos a extraerla. Fueron
nuestros ancestros quienes encerraron al dragón oscuro. Desde entonces, varias generaciones de Magipsis han custodiado la aguja. Pero estas serán extraídas cuando llegue el momento. Y ese momento es ahora. El corazón de la persona que extraiga las agujas será entregado al dragón oscuro. Entonces ocurrirá algo grande. Algo capaz de cambiar el mundo por completo. Lucas, quiero que seas tú quien despierte al dragón oscuro. Para lograrlo no puedes perder ni rendirte. Pase lo que pase. Duster. Bonnie. Y Kumatora. Sin la ayuda de vosotros, sus amigos, no podrá cumplir su cometido. Kumatora. Ese Psi es tan peligroso que nunca pensé en enseñarte a usarlo. Pero voy a hacerlo, aquí y ahora. Utiliza el enorme poder de esta técnica, Psi, para ayudar a Lucas. ¿Estás preparada? A un lado. ¡Wow! Tremendo rayo. Y algo despertó en Kumatora. El poder de Piquet Starstorm. Que me imagino que, si mal no recuerdo, es el smash final de Ness y Lucas en, desde Super Smash Bros. Brawl hasta el Ultimate. Y ahora sí, llegó el momento de extraer la aguja. Como Kumatora y, por lo visto, Kumatora y Lucas, Lucas y Kumatora han aprendido habilidades y por los rayos, siendo esos Pique Flash y Pique Starstorm respectivamente. Y ahora, sin más preámbulos, extraigamos la sexta aguja, la aguja custodiada por Ionia. Esta la va a extraer Lucas. Cuando pensaba en el templo, yo pensaba que era una mazmorra, así como los templos del The Legend of Zelda o algo por el estilo. Wow, un enorme cráter se abrió atrás extra de la aguja. Interesante. Y conseguimos el poder del pique Rasengan Omega, el poder más roto de la saga Modern. Más específicamente el Modern 3. Tan roto que gasta pepes. A medida que desaparezco, noto una extraña sensación en mi corazón. Locria, la Magipsis desaparecida, se acerca rápidamente a la séptima aguja. Eso es lo que siento. Viene de aquella dirección, de un lugar tan sucio como animado. Oh, justo cuando iba a decir dónde era. Ah. Lo siento, llegó mi hora. Antes de que me vaya a coger esto, una maquinilla y un pintalabios. Pensad en mí de vez en cuando, ¿vale? Y recibimos el recuerdo de Ionia. No podré presenciar el desarrollo de los acontecimientos, pero... Lucas, encanto. Pequeño Bonnie. Adorable Duster. Princesa Kumatora. Pase lo que pase, aseguraos de ver qué rumbo acaba tomando este mundo. Y...
solamente queda una aguja por extraer. Oh, Locria se acerca a la séptima aguja. Creo imaginar quién podría ser Locria. Pero por ahora. ¿What? ¿Y ahora? ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¡Hop! Hola, soy una rana. ¿Quieres que guarde tus progresos? Faltaría más. Si les gustó, no duden en darle un pique like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!